Bienvenidas y bienvenidos sean todos mis alumnos de quintos básicos. Este es su segundo video en relación a la guía número 4, que dice relación con el ciclo del agua, que es lo que vamos a estar estudiando durante estos días, ¿ya? En esta oportunidad me interesa que, más que analizar la guía completamente, veamos algunos de los ejercicios que acá se involucran. ¿Sí? A ver, veamos. Ustedes en sus casas debieran estar pudiendo ver este documento, ¿cierto? Este documento parte entonces con todo lo que es el ciclo del agua, con todas las partes del proceso de este ciclo, que tiene relación con diferentes etapas, que van desde la evaporación hasta la transpiración. Pero como les dije, eso lo van a leer ustedes solitos en sus casas. Lo que sí me interesa explicar es este cuadrito que está acá. Este cuadrito, como ustedes están viendo en la imagen, tiene una serie de rectángulos. Ahí está todo en relación al ciclo del agua. ¿Ustedes qué tienen que hacer? Prestar atención hacia dónde van apuntando las flechitas para que puedan ir contestando correctamente cuál es el nombre que se le da a cada uno en el ciclo del agua. ¿Sí? Si yo apunto a la nube, ¿qué significa? Si apunto a la lluvia, si apunto al río, a esta agua subterránea, al mar o a las plantas. Hay nombres ahí que van a estar un poco más complicados que otros, estamos claros, pero ustedes colóquenle un sinónimo que haga que se recuerden fácilmente a qué corresponden, como lo que acabo de hacer yo. Y luego se van aprendiendo el nombre que es, entre comillas, más difícil. ¿Les parece? Cualquier duda, cualquier consulta, espero poder estárselas aclarando mediante este medio. Una vez más, me alegro mucho poder estar en contacto con ustedes. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Hasta luego.